Bendiciones. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Se me viene un nuevo podcast aquí, Entre Dimensiones. Yo soy David Rodríguez. Como siempre, lo estoy acompañando aquí en un nuevo podcast. En un nuevo podcast, en una nueva emisión. Disculparán ustedes, pero no me encuentro solo. Está conmigo Yasmín Camacho. ¿Cómo estás, Yasmín? Así es, gente. Pues es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes en un nuevo podcast. Y pues, como saben, aquí estoy presente, como siempre, en cada episodio. Creo que sí, claro que sí. Aquí vamos a estar siempre. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante curioso, bastante genial. Un tema que les va a ser fácil para ustedes, gente. Porque luego hablamos de cosas y estoy seguro que luego se quedan con cara de qué pedo. Porque yo también me he quedado con cara de qué pedo a veces. Pero hoy vamos a estar hablando de películas, de series, pero de terror, de misterio. Uy, uy, pero qué miedo. De esas series que nos marcaron, que se quedaron mucho en nuestro subconsciente y que hoy en día pues seguimos recordando, pues que quizás con bastante temor todavía o con bastante cariño. Y pues de eso vamos a estar hablando, así que tráiganse la botana, tráiganse la chela, tráiganse a su novia, a su novio, al amante, a quien sea. Pero ya vamos a comenzar este nuevo podcast. Y antes de todo, no se olviden suscribirse a este bonito canal, que según yo ya somos 227 suscriptores. Entonces, por favor, gente, sigan apoyando, sigan dando likes, que eso nos ayuda bastante. Así que pues seguimos creciendo muy cabrón. Y pues ya saben, síganos en todas las redes sociales, de TikTok, Facebook. Ahí se los dejamos en la descripción. Y comenten qué les pareció, de qué les gustaría que habláramos y demás. Así que comenzamos. Así es, como ya dijimos, vamos a empezar con un tema muy interesante que yo creo que a todos se nos ha quedado ciertas escenas o imágenes de algunas películas que hoy en día las recordamos tal vez con miedo, tal vez con nostalgia en muchas ocasiones, o en esas escenas que dices, ¿qué está pasando? Y ahora de grande, pues como que comprendes, ¿no? Ese tipo de escenas. Y pues bueno, vamos a empezar. Igual agradeciéndoles por todo el apoyo que nos han dado. Y pues si sigan compartiendo, comentando, y no se pierdan de nuestro contenido en la página de Facebook. Creo que sí, aquí vamos a estar compartiendo cosas bastante curiosas. Y en Facebook compartimos muchos datos y fotos bastante chidas, así que vamos a darle ya. Y yo empiezo diciendo, Yasmín, ¿cuál fue la película de cuando eras niña? De obviamente de terror, o película, o serie, o caricatura, o momento, obviamente pues de la tele y todo eso, que dijiste, no manches, qué terror, qué estoy viendo, ayúdame, auxilio. Sí, claro, uy, sí, yo me acuerdo de tantas películas que vi. La verdad, una de las que me daban más miedo de niña era la de Eso. Eso, ¿no? Y las de Chucky. Las de Chucky. La verdad es que sí me daba mucho miedo, como de no puedo ir al baño porque sé que me va a salir algo. Que hasta hoy en fecha sí me sigue dando miedo, aunque ustedes no lo crean. Sí soy amante de lo paranormal, pero sí me da miedo. El terror, sí dices, qué chingón, pero ya después cuando empiezas a ver cosas dices, ya no está ya tan chido. Ya no está chido, ya cuando lo ves en vivo y en directo ya no está chido. Sí, yo también tengo bastante marcada las películas de Chucky, que la verdad, cuando era niño las veía. Y yo sí era de los que me tapaba con la cobija porque no podía verlo. La neta me daba un chingo de miedo. Y de hecho le agarré cierto temor a mis propios juguetes por pensar que podían levantarse y pues clavarme un cuchillo, ¿verdad? Así pero es. ¿Cómo se llama? Yo también no podía ir al baño solo. De hecho, sí llegué a tener pinche como trauma con Chucky porque hasta lo soñaba. Sí soñaba como que ese güey despertaba y me perseguía y me navajeaba. Entonces era como que, no manches, Chucky, güey. Ya en la actualidad ya no me asusta tanto. Ya veo las películas y hasta digo, están chidas, son un clásico, ¿no? O sea, ya no me dan miedo, las disfruto ahora sí. Pero en su momento sí me daban bastante temor, sí me daban bastante miedo. Así es, ahora ya yo creo que las veces dices, no manches, yo me acuerdo que esto pasaba y así. Entonces ya las ves con ese cariño, ¿no? O sea, ciertas películas de terror. ¿Cuál era la otra que te marcó así muy cañón? ¿Cómo se llama? No, las de Chucky fueron bastante. La de Eso, la primera, que es una miniserie que le hicieron película, pero está bien pinche larga. No me marcó tanto, al contrario, me gustaba bastante la película de ver al payaso y los amigos. No me daba, a mí no me daba miedo en lo general porque ya la vi un poco. Qué valiente.
ya la vi un poco más grande, Ah, entonces con razón, sí, ya un poco claro. más adolescente, y ya dije, ah, pues está cagada, está chida. Pero a ti eso sí te dio Sí, a miedo. mí sí me marcó, fue uno de los momentos que más me marcó en la infancia, porque yo sí lo vi de muy niña, bueno, no de muy niña, pero sí lo vi Pero, chica. ajá. Y era como de, no manches, el payaso sale del baño y así, Ajá. yo cada vez que me bañaba era como que volteaba A ver o si no sale el andaba viendo payaso. así, porque me daba mucho miedo. Incluso otras, siempre me han marcado esas películas, porque, no, bueno, no sé si recuerdas, siempre en el baño a mí me da mucho miedo, ¿sabes? Ajá. Porque hubo una escena de una película que no me acuerdo, pero era de una señorita que estaba en el baño y la mataban. Que se ve Okay. como la típica escena, ¿no? Que sale la sombra en la cortina y así, y Ajá. ya. Sí, siempre me ha dado miedo, ¿sabes? Yo, de hecho, mi baño pues tiene la cortina del baño Ajá. y yo así de, ay, no, no, no quiero Que cerrarla no te porque me da salga. ñañaras, imagínate. O sea, ya tengo 21 y todavía Entiendo. me sigue dando miedo el baño. Pero sí te da, ahora sí que sí te da miedo el estar bañándote y de repente sentir que alguien llega Sí, y te ataque de porque es vampiros. la. Bueno, aparte de que las escenas de las películas me marcaron, pues es un momento muy vulnerable para Sí. ti. Entonces sí es como de, ya ando ahí cuidándome. Así es. Por eso dicen que me tardo tanto bañándome, porque, Sí, pues ustedes no lo saben, pero yo me ando cuidando ahí. abres la llave y volteas Así ya es, la y pues balsa ya, y me así. tardo, obvio. Así es. Fíjate que otra de las películas que me marcó fueron las de. Ay, se me fue el nombre. ¿De qué trata? Es que son muchas, ¿sabes? Unas que también me marcaron fueron las de Terror bajo la tierra. Okay. Esas son mis favoritas. Sí, me daban un poco de miedo porque era de, ay, no manches, no puedo salir allá a mi patio porque me va a salir. No voy a pisar duro, ajá. Ajá, despacito ahí. Pero ahora, hoy en día, las veo y digo, wow, son clásicas y me encantan esas películas. Desde la primera hasta la quinta, creo que me parece que es, y digo, Ajá. no manches. Son mis monstruos favoritos. Sí, desde la Así última es. mancha. Oh. Que a mí también me gustaba bastante. De hecho, creo que sacaron una serie sobre Terror bajo la tierra, pero fue una serie así muy poco conocida. No sé, no creo que la No, hayas no visto, la vi. ¿verdad? No. Pero sí. Yo nada más vi como uno, dos, tres capítulos y ya después la quitaron. Y ya. Ajá. Ah, bueno. Ah, es que te vi pensando y pensé que Ah, ibas es a que estaba decir, ¿no? pensando, no, no me acuerdo de esa serie. La verdad yo no soy tanto de series porque vaya a estar ahí como que pegado al televisor o así. Pues como que no, ¿sabes? No soy como que mucho así de esas personas. Y aparte las series para mí, si no me enganchas en el primer capítulo, Okay. olvídate, yo no la vuelvo a Sí. ver. Entonces sí es como de, yo si me dijeran o me preguntaran de series, la verdad que serían muy pocas las que yo he Muy visto pocas. realmente. Completas, muy poquitas. Ajá. Sí, luego está el tema de que, bueno, que te enganche una que te guste y ahora encima el terror, ¿no? Porque como que hoy actualmente, no sé, a mucha gente le parece como que el terror actual en las películas y en las series como que ya no les asusta. Es como de el clásico el jumpscare. Esa madre que te salta a la pantalla con algún grito, alguna toma, como que ya es muy clásico de eso. Y como que como que la gente hoy en día ya no les asusta tanto ver películas de terror. Fíjate que yo vi una película que no me dio así miedo, pero sí fue como que una película tensa y estresante de no, es que pedo. Fue la de El Hombre Invisible, pero sacaron una nueva hace unos años, ni me acuerdo en qué época. Ves que la primera película es de un güey que es un científico y que lo hacen invisible. En esta nueva película, el güey es como que un ingeniero muy cabrón de la tecnología y se hace un traje con cámaras que captan el entorno y así es como se hace invisible. Entonces, en esta película, la protagonista está casada con ese güey, pero ese güey le pega y la trata muy mal. Y la chava, pues, se escapa, ¿no? Se va con su hermana y así. Y entonces este güey la empieza a acosar a través de su traje. Y está muy chingón porque la chava es la única que sabe que ese güey es el que está detrás de todo ello. Y todas las personas a su alrededor que le intentan ayudar la dejan sola. Empiezan a dejar sola porque empieza a creer que está loca y encima empiezan a creer que es una asesina porque pues, empieza a morir gente. La verdad, esa película de terror, no sé si catalogarla como terror, pero de suspenso y de miedo. Sí, dije, guau, está muy chingona. La neta sí te causa momentos de no mames, ya vale gorro, ya quiero que descubran a ese güey, pues.
Sí, claro. De hecho, la película, bueno, la primera película está muy buena. A mí es una igual de que me gusta mucho esa película. No tanto por la sangre o por el terror, sino porque se me hacía muy increíble eso de ser Ser invisible, ¿no? El invisible, hecho de ¿no? ser invisible. Pero pues no he visto la película nueva que dices tú, Está muy bueno. pero se escucha muy, muy buena, la Hay que verdad. verlo. Y yo creo que la categoría, ¿cómo se dice? La categoría. ¿Saremos? Eso. De como terror psicológico, ¿no? ¿Podría Sí, ser? más o menos, sí, Sí, claro. como. Uy, esos tipos de películas son buenísimas. A mí me gustan A ti mucho. te gustan bastante. A ver, pues, háblanos un poco de estas películas de terror psicológico que tú dijiste. Estas también chingonas. Uy, pues, ¿por dónde empezar? ¿Sabes? Una de mis favoritas, que cuando la vi sí me quedé así de, ¿qué? ¿Qué está pasando? Es la de Carretera Perdida. Okay. Los... Ay, no sé cómo pronunciarlo. Husu Away, algo Lo así. Lost Way, un pedazo, Away. el güey, eso. El Carretera Perdida es una película de culto que la verdad está muy, muy buena. Sí, hay escenas un poco de desnudos y pues temas Okay. así de relacionados, pero siento que toda película lleva como que ese tipo de escenas, ¿no? Para engancharte. ¿Y de qué años más o menos La la verdad no película? recuerdo, pero sí es como de. Es como De los noventas, a lo no, mejor noventas. ochentera, noventera, ¿no? No creo, O creo más que es noventera. noventera, ok. Sí. Y está muy buena porque es una película que no lleva un orden cronológico. O sea, empieza por. Bueno, no les voy a contar. Tienen que verla porque es una película muy buena. Sí es algo que dices, wow, no, no te esperas el final. No te, Okay. para nada te esperas el final. Pero te quedas analizando la película y dices, no inventes, es una muy buena película. Okay. Siempre que me dicen, ¿por cuál película tú me recomiendas? Yo digo, esa tienes que verla, tienes que verla. Sí, sí es una película con la que al principio iba a decir qué pedo, pero ya después quizás como la segunda vez que la Yo la veas, vi ya a la le va. segunda vez y dije, wow, sí es Ya cierto. le está agarrando la onda. Sí, Sí. así es. Sí, de hecho sí me acuerdo, me la recomendaste. Y ¿Qué sí la tal? vi. ¿Verdad? Y sí me Está muy buena. quedé con. ¿Qué pedo? Pero ya cuando empiezas a encontrar sentido y al final sale un güey bien tétrico, que anda acosando al protagonista, por así decirlo, Así. si te quedas que nomás. Pero, y al final, bueno, no lo vean, pero no vean el resumen de la película. Tienen que Mejor verla la primero. película, obviamente. Vean la película y ya después, si no la entendieron, vean el resumen. Y vuélvanla a ver y van a ver que dices, wow, sí es cierto, ¿por qué no lo vi? Pero sí, es muy buena esa película. También la de El Maquinista, creo que así se llamaba así. Con ¿cómo se llama este actor? El que le hizo de De Batman. Batman. Uy, otra película Esa sí buenísima, no la he visto. buenísima. Uy, está buenísima, tienes que verla. ¿De qué? Nada más así dinos de qué trata Es tantito. un hombre que pues de alguna manera está sufriendo, tiene depresión, esto, aquello, y empieza como que a transgiversar algunas situaciones de la vida real que a la vez son reales, pero a la vez no son reales. Okay. Y al final te quedas con que el problema está en tu cabeza, ¿sabes? Y Okay. es una trama muy, muy buena. Muy buena, de verdad que sí se las recomiendo. Si a ustedes les gusta el terror psicológico, esas películas, como digo, que las ves y no le entiendes ni una papa, tienen que verla. Está muy buena. Okay. Estoy haciendo memoria para recordar algunas películas de terror psicológico. De hecho, no sé si sea terror psicológico, yo creo que sí. Pero acabo de ver una película que se llama Midsommar. No sé si la has visto. No la vi completa, la verdad. A mí se me dio cosita esa Sí, película. te dices, no, Dije, qué ay, pedo. no. Bueno, encima que a ti no te gusta como que la sangre y así No, uy, tanto. no. Entonces, Soy una persona que odia todas las escenas donde salen tripas, destripados, carne ahí. No, No, no eso no. soporto. O sea, podría ver películas donde salen monstruos, donde salen fantasmas, donde es muy tenso. Sí las aguanto. Y no me dan tanto miedo. Pero yo ver así destripados, no. No aguanto esas películas. Una vez recuerdo que me pusieron a ver las de Saw. No. No No aguanté las. esas películas. Neta, que te juro que hasta se me revolvió el estómago. No aguanto ver esas películas. No. Déjala. No, no, no. No sé si tú sí te gustan, pero no, a mí no. No soy tan fanático, pero no me molesta el ver la violencia o el triperio o la sangre. No me molesta. Es como de, oh, qué está chido. Pero sí te comprendo que hay personas en las que sí, aunque sea falso, pues Sí, sí dices, no. no, qué pedo. Hubo una película que era la de Masacre en Texas, ¿no? Ok, Que más de incluso está centejas. prohibida en varios países, porque pues las escenas son un poco grotescas y así. Pero hay películas donde de plano están prohibidísimas. Incluso se llevaron a ciertos
pues como strikes, de decir, oye, no manches, pues te voy a citar a juicio porque estas escenas están súper cañonas. Una de esas es muy famosa, la de Holocausto Caníbal. Ah, ok, sí, cierto. Que es una película muy buena. Yo sí la vi, pero es como de, ay, no, si me la vuelves a poner, digo, no quiero ver eso. Okay. Muchas escenas sí se quedan como que en mi cabecita y es como de, si me vuelven a hablar de esa película, digo, no, mejor cállate. Pero incluso es una película que la que dices te causa digamos, asco o cierta repulsión, pero por sus escenas, ¿no? Sí, claro, pero la película es muy buena. Ajá, pero te estás diciendo que es buena, o sea, incluso sí. Tú que dices, no manches, ¿qué puedo con la violencia? Dices que está buena. Sí, es muy buena esa película, la trama también es muy buena, porque realmente sí se ha llevado ese tipo de casos, ¿no? Uh-huh. En donde, pues, se van a explorar y ya no regresan. Recuerdo que hubo un caso de dos chicas, ¿no? Que se fueron, no recuerdo dónde, el chiste es que se perdieron y pues después encontraron como ciertos restos humanos, ¿no? Sí. Pero la película en sí es muy buena y sí, como te digo, fueron los directores de esa película se fueron a juicio. Okay. Porque incluso habían matado animales, ¿no? Según se supone. Sí. Que eran animales de la zona, igual tuvieron problemas por eso, porque pues extinción, sí, extinción claro. Y pues sí, era un problema muy grave. Así es. Sí, hay muchas películas con ese grado de decir que... Digamos que hoy en día ya son de culto, pero en que su momento fueron bastante pues controversiales. Como esta película de. ¿Cómo se llama esta película? Se me acaba de ver A Serbia al Fin. O un filme serbio, algo así. No sé si la has visto o llegaste a haber escuchado en algún momento esa película. Que era sobre un actor que se había Oh, creo que sí, ya me habías contado. ¿Cómo se llama? Pues salido de la industria pues para vivir una vida normal. Pero que en un momento pues de necesidad de dinero, no de querer eso, sí, claro, aclarando. Económica, se aclarando que la gente hijo de su maíz. Uh-huh. Uno de sus, pues, yo creo que contratistas o un pedo así, le dice, tengo una oportunidad muy chingona, acéptala, va a haber mucho dinero de por medio, ¿sí? Y entonces el vato de, pues sí, no, ok, va. Pero le dicen que va a hacer ciertas escenas y como que el güey dice como que no, está muy cabrón. Y lo drogan al güey. Entonces, pasa ese tiempo, despierta y qué pedo, ¿no? Y ya a lo largo de la película él se va recordando todo lo que hizo y, pues, según yo, la película no es tan visceral. No es tanto de, qué miedo, pero sí es más de las escenas que te muestran. Hay una escena en donde el güey pues, tiene sexo con un bebé, que creo que es recién nacido, me parece. Y luego otra escena en donde, en otra situación donde está drogado todo el tiempo, está en éxtasis y así el güey, digamos así, pues también con un niño, pero después se entera de que ese niño era su hijo. Entonces, sí es una película que en su momento sí fue de no manches, esta madre es prohibidísima y nomás la vas a encontrar en la Deep Web. Así de esas películas que dicen no manches. Pero hoy en día ya es una película de culto. O sea, sí, claro. Creo que todas esas tipo de películas tienen como que ciertas escenas muy fuertes y que mucha gente lo va y yo creo que estoy súper segura que mucha gente la va a buscar después de este podcast. Y si ya lo vieron, pues qué mal, ¿no? Si ya lo vieron, qué mal, están enfermos. No, es cierto. Chéquense. No, la verdad es que no. Pues sí, vaya, son películas de culto que se quedan muy impregnadas y es como de, wow, sí, yo ya la vi. En este caso también podríamos mencionar la de... Ay, era una película de muchos niños que estaban como que el gobierno los reclutaba y... Bueno, no eran niños, eran adolescentes. 101 días, no sé qué. Ah, No recuerdo esa película. 101 días. No sé si son 101 días o cuántos días sean. Sí, sí, sí. Pero de... En Sodoma. En Sodoma, ándale. En Sodoma. Que creo que está basado en un libro. Así es. Y el libro es algo, pues, que sí está un poco muy fuerte. ¿No? Ah. Y la película muchos dicen, no, es que está súper fuerte. Y pues sí, tienen ciertas escenas que no son... Más bien salen como que... De lo que esperas, ¿no? Ajá. Es como de wow, no, pues sí, sí es como que muy impactante ciertas imágenes o escenas, pero pues ya después te pones a pensar y dices, bueno, creo que he visto películas peores. ¿Tú ya la viste? Sí. Entonces, ¿a ti qué te pareció en general? Sí, es una película que tiene demasiadas escenas que dices, no manches, ¿qué onda con eso? Sí, te saca de tu contexto, te digo, saca de tu confort, pero no es una película que digas, wow. Lo que me contaban. Sí, ¿no? No, es que digan, ¿no? Una película súper prohibida, súper pesada, no.
Pero sí es una película que igual creo que no vale la pena ver. Okay. Sí, o sea, si tú lo ves por morbo, te vas a decir, ah, bueno, sí, pero no Yo era creo lo que esperaba. que en su momento esa película llamó más por su morbo, ¿no? Como decían, no, y es que en esa película no manches, pasan pues sexo y cosas así, y no manches, güey, vas a quedar bien traumado. Por ejemplo, un compa me la recomendó ¿cómo se llama? En secundaria. Entonces, morros de secundaria decían, no manches, güey, es que Sí, sí. claro. Y ahorita, y actualmente ya más de grande la ves y dices, pues, O sea, sí está un poco pesada, pero no es como que digas, uy, la super película pesada. Te digo, creo que hay muchas más películas que tienen muchas escenas que dices, no inventes cómo se animaron a hacer ese tipo de escenas, ¿no? Okay, sí. Pero pues no es una que digas, wow. Ajá, es como de Ajá, exactamente. ah, okay. ¿Sabes cuál otra película a mí sí fue muy, me hizo mucho auge en la infancia? Fueron las películas de Cementerio de Mascotas. Okay, Cementerio de Uy, esas Mascotas. películas sí eran como que, ay, no manches, sí me da miedo, ¿sabes? Porque yo, bueno, la persona soy amante de los animales. Y bueno, a pesar de que la película sí salían los animales y así, y mordían y esto y el otro, el sentimiento de decir, no manches, tu mascota se murió y la vuelves a revivir, si era Arruir. como de, ay, no, no sé, como que me daba cush, cush. Cosa, ¿no? Y ahora Ajá. te ataca. Exactamente. Pero son unas películas muy buenas. Creo que Sí. son tres, ¿no? Una era de un niño, o la otra Era. era de donde salía, bueno, yo lo reconozco como John Connor. Ah, sí. Y la última era la más reciente. Que era la primera, de que atropellaban a un bebecito, ¿no? A un Sí, uy, niñito. esa imagen también es, sí, se me quedó Ajá, muy. que iba y pasaba el tráiler El y trailer. mocos. Y el papá, pues lo quiere revivir y sabe del cementerio, que era un cementerio indio, ¿no? Así es. E incluso creo que alguien dice, no, no te metas en esos pedos porque sí va a revivir, pero Pero ya no ya es no va tu a ser tu hijo. hijo, exactamente. Ajá, sí, y la segunda donde dices que sale este actor, Sí, no sé cómo se que llama. creo que revive a su mamá, no recuerdo muy bien, la verdad. Primero revive a su pe a un perrito, a su perrito. Ajá. O creo que fue el perrito de su amigo, no recuerdo. Pero primero revive a ese perrito y después se da cuenta que sí puede revivir y entierra a su mamá Ok. y la revive. Sí, yo me acuerdo mucho de esa película de una escena porque creo que el chavo trae una moto, ¿no? O no recuerdo si alguien trae una moto, pero el chiste es que un Ah, güey que sí. revivió lo tiene en el piso o así y con la llanta girando de la moto como que se la quiere, lo está amenazando de ponerse en la Sí, sí, cara. Creo sí. que sí, Sí, ¿no? es esa. Sí, de esa Muy sí buena dije, no película. No, no manches, esas películas manches. sí se me quedaron mucho. Te digo, tanto por las escenas, pues digo, no manches. O sea, sí, estaba muy, muy chida la película, pero era más el sentimiento de decir, no manches, se me murió mi perro y lo voy a revivir. Es Voy a como de, ¡ay, revivir, no! pero ya no es tu Y la perro. última Ajá. película, no quiero hablar más de esa, pero claro, sabes, las primeras películas son las mejores y ya como que el remake o Ah, de la sí. película ya están como que, uy, como que Sí. chafonas. Sí, es un remake de la primera. Yo de hecho la estaba viendo, pero la neta me aburrí si la Sí, es que no, las buenas son las quité. primeras. Ah, es que como que tienen algo, no sé, es como que. Puedo decirlo, hasta son, digamos, originales, ¿no? Se sienten como que, ah, no manches. Así es. Está No, y chingón. igual pues los efectos que le ponían en esos tiempos no Ah, son sí. como los de ahora y es como que se aprecia, ¿no? Como que, Ajá. como te digo, son esas películas que te dan nostalgia y de alguna manera pues son de culto, son pues parte de ti, Clásicos. Ajá. exactamente, clásicos de clásicos. Okay, a mí también las que me gustaban mucho ver eran las de El Demonio o Jeepers Creepers. La primera parte era de estos hermanos que iban en un viaje y veían pues a este ser aventando cuerpos a un hoyo y muy pendejamente deciden ir a ver qué es, ¿no? Como cualquier persona normal Claro que que sí, va yo sería de esas pasando. personas. Y se da cuenta que hay chingos de cuerpos y después este vuelo se empieza a seguir en su camión y nos damos cuenta pues que no es humano, que es un monstruo y que tiene alas y que toma cuerpos, partes del cuerpo para regenerarse. Y está esa. Y luego la segunda parte todavía me gustó más porque eran estudiantes en el camión Sí, y uy, sobreviviendo. buenísimas. Y ahí aparte está chido porque ya lo enfrentan más. En la primera, bueno, de la segunda parte al inicio, cuando el niño está. A mí se me da culo los maizales por esa película. Porque el niño como que está en el maizal y ve al espantapájaros que está ahí. Y como que voltea y el niño, ¿qué pedo? Y vuelve a voltear.
Y esa madre lo empieza a perseguir y se va volando. No, a mí se me da chingo de culo ver los misiles. Sí, en serio. Sí. Fíjate que a mí no me dan miedo ese tipo de... Porque mi abuelito se dedica al campo y pues... pues sí. Ahora sí que en tiempos de agosto, septiembre, pues... En mi patio está como que lleno de maíz, ¿no? Entonces, y ya, sí, sí, me da miedo. Pero a mí me da miedo eso por las películas de señales. Ah, okay. Uy, pero retomando la película del demonio. Ajá. Uy, son películas muy buenas, sí. Muy buenas, muy originales que hoy en día no veo en ninguna película. O sea, la película que salen ahorita de terror no les llegan a los talones a la originalidad de las primeras. Sí, es como te decía, y después sacaron creo que una tercera y cuarta parte. La tercera la vi, pero yo creo que hubiera dado más, pero los efectos en un momento sí se veían como que muy muy chafas. Muy chafas y ya, chales, güey. La hubieran hecho un poco más tradicional y yo creo que hubiera jalado un poco mejor. La cuarta parte ya no la vi, no sé si tú no, la hayas visto. No, yo nada más vi la primera y la segunda. Ajá, y ya sacan cuarta parte, pues yo creo que tampoco le fue ni bien ni mal, es como que ahí está la película. Pero ves que esas películas o esa franquicia tuvo, no sé si supiste, pero tuvo como que una decaída. Porque creo que al director, me parece el director o al escritor, no recuerdo muy bien, la gente que me corrija, creo que fue acusado de abuso sexual o un pedo así. No recuerdo muy bien. Entonces, por eso mismo como que las películas tuvieron mala fama por eso. Sí, claro. Es como de, pues ya ves en todo este pedo de Hollywood y que si un productor o un actor hizo tal cosa, como que lo que hizo ya, súper, ya no tienes que ver. Sí, claro. Creo que la importancia de, la imagen de los escritores sí influye mucho en qué tal buena está la película, ¿no? Sí. Pero sí, son películas, bueno, a mí son películas que me gustan mucho. Sí, independientemente yo creo que de lo que haya hecho el director, sí, ¿o no? O el actor, no recuerdo quién era la verdad, pero la película está buena. Sí, son muy buenas esas películas. Uh-huh. Pero como te decía, ¿qué te estaba diciendo? De lo de señales. Ah, sí, uy, otra película buenísima. Creo que las películas de extraterrestres y todos estos temas son buenísimas. Abducciones. Son buenísimas porque nosotros que bueno, o al menos... No somos especialistas ni nada por el estilo, sí. Pero sí tenemos como que cierto conocimiento de este tipo de cosas. Dices, wow, sí, esto es cierto, esto es cierto. Y creo que muchas de esas películas, estoy segura que son sacadas o tienen ideas de la vida real. Así es. Sí, porque no sé si, bueno, en señales está chido porque tiene varios simbolismos la película. No solo es como que la película se trate de aliens como tal y así, sino también se habla de la fe, que es del protagonista, que antes era sacerdote. Y como que esta película sí se enfoca en los aliens, pero también se enfoca en cómo él va recuperando, cómo perdió su fe y cómo después la va recuperando. Y obviamente hay escenas bien icónicas de esa película, como sí. La del maizal, en donde salen a ver qué pedo y ven esta cosa. Cuando su hermano está viendo la tele y en la fiesta de los niños y se asoma esa madre, no manches, uno de morros sí se caga viendo sí, eso. Sí, claro. A estas imágenes donde se ponen su... que es muy famosa. Su gorrita de aluminio. O esa parte donde le corta le mochan los dedos al alien. No, esa película es una joya. Es una joya. Además de que me gusta mucho el actor. ¿Cómo se llama? Mel Gibson, ¿no? Así es, ¿no? ¿Mel Gibson o el Joaquín Phoenix? No, Mel Gibson. Ah, okay, ajá. No, me gustan mucho sus películas. Cada película que él hace, digo, no manches, una joyita. Bueno, no es por nada, pero esa película sí, para mí es una joya. Otra que es una joya es la de El Día de Independencia. El Día de la Independencia, ok. Sí, esas películas también me gustan mucho. Sí, son un poco cómicas, pero... Va más de acción y... Exactamente, pero abordan esos temas y me gustan mucho. Sí, y está chido porque vemos como que más el ataque alienígena, ¿no? Así es como de, no manches, ya vinieron los aliens. Sí. Como pasado 23. Ah, sí, es cierto, que habían dicho que el 23 iban a venir, no vinieron. Bueno, pero quién sabe, ¿verdad? A lo mejor ya están aquí. Están entre nosotros. La verdad es que no te quería mentir, pero soy un alien. Soy un alien. No, no es cierto, pero sí, o sea, son películas que están muy, muy buenas, que tal vez unas son cómicas, otras no, pero vaya, el tema de los aliens y cómo aborda Hollywood ese tema son muy curiosas, la verdad, porque sí. Te digo, uno que conoce como que poquito, dices, ay, no manches, eso sí es cierto. Ajá.
Y pues sí, está muy interesante. Sí, y además son como que muy versátiles, ¿no? Hablando de aliens, puedes incluir tanto el terror como a la comedia, la acción, tanto el suspenso. Yo vi una película que se llamaba Alien Abduction o Abducción Alien. Y está chida porque está grabada en el formato de Documental. documental. Así es. Entonces pues te sumerge más en la trama, te hace sentir uno de ellos. Entonces la película ya tiene un ratito. Y trata sobre una familia que van a celebrar la Acción de Gracias. Y están así festejando y pues unos traen pedos y cosas de familia, ¿no? Y entonces se va la luz cuando llegan a comer. Entonces pues el hermano mayor y su otro hermano y creo que su cuñado me parece, van a ver qué pedo, ¿no? Entonces el güey va grabando porque quiere grabar todo y así, ya sabes. Entonces llegan y se dan cuenta como de una nave y que bajan unos marcianitos y pues al bajar pues chingaron pues los cables de la luz y entonces uno de ellos le dispara una vaca y la deshace. No se ve así como que wow, o sea, se ve como que de lejos, como que para qué, qué pedo, qué es eso. Pero se dan cuenta de que los están viendo y a uno sí le disparan, a uno de los hermanos, pero ya sabes, no le da. Y regresan y los güeyes bien alterados, de, no manches, acabamos de ver esto y así. Y la mamá como que, ok, tranquilízate, está la... Porque tenía, creo que era su hija y se tranquiliza y dicen... El chiste es que todo se va poniendo más ojete, empiezan como que a escuchar ruidos, a escuchar como que zumbidos, como que alguien les habla, las luces se apagan, las mismas personas se empiezan como que a enfermar, a sentir mal, y en un momento llegan donde pues los hombres, el hermano mayor se sale para buscar esta ayuda. Y hay una escena donde capturan a uno en un cuarto y es como de no mames, está esa madre ahí. Y la neta no es como que salgan los marcianos o los aliens tan explícitamente, pero el hecho de escucharlos que De están saber que ahí, están ahí, sí, es como eso de da, uy. y luego en la noche, ¿no? Sí Sí, da, es una película sí muy da buena. miedo. Creo que es esa donde se termina o donde empieza que el niño graba, ¿no? Bueno, la videocasetera. A la Se cae cámara, al. creo que sí. A la tierra, ¿no? No, ¿O no, no? no recuerdo Es muy que bien. es. Es que sí sale un, no creo si era niño o niña, pero que es ya controlado por los aliens. No me acuerdo, incluso esa película tuvo tanta fama que hasta pensaban que lo grabado, mucha gente pensaba que sí era Que era real, real. que sí era Un filme. una grabación auténtica de una Sí, abducción claro. alien, pero ya después, tiempo después, pues le dijeron, no, no es real este pedo, es una película basada en otra película de más baja calidad, pero sí, pero mucha gente se lo creyó. Se lo creyó. Claro, sí, es una película muy buena. Es que creo que sí, o son dos diferentes, no me acuerdo. Que hay una otra película que también se trata de esto, de los aliens que abducen y así. Incluso está muy, muy relacionada a esa película porque te digo que estaban con un bosque, pero estos eran chavos. Okay. No era una familia, eran chavos y y pues según ya se habían librado de todos los aliens y todo eso, se los llevan a ellos sí se los llevan, los encierran, los aliens, experimentan con ellos y después los dejan en la Tierra. Okay. Pero lo chistoso de la última parte es como de no, ¿por qué? Donde llega el gobierno y los mata A los chavos. a los chavos. O sea, sobrevivieron y pum, los mataron. Y era como de, no, ¿por qué? Pero es otra película muy, muy buena que me gusta a mí mucho. Ok, sí. No, esa no la he visto, la que ¿No? dices. Sí me suena conocida. Es que hay un chingo de películas similares. Sí, Y como muy va a decir, parecidas. es Esta es esa, esta, pues. esta es esta. Pues sí, esta es un poco complicado. Pero sí, son películas que. Yo creo que las del Aliens o esas películas que se Extraterrestres. tratan de extraterrestres son muy variadas. Porque podemos encontrar desde alienígenas que son muy, muy extraños o antropomorfos o así. O incluso, pues, encontramos a estos que son los grises. Los grises o cosas así. Pero todas las películas de Aliens yo siento que están buenas. Todas se les rescata algo. Así es. Okay, ¿de cuál otra recuerdas más así? Ahorita hablando de películas de aliens y De Aliens. marcianitos. Uy, pues la que está buena es la de Los Elegidos también. Es una película muy buena que además de que habla del tema de abducciones, de extraterrestres, pues también te da como que esa pauta para ver el tipo de razas, Okay, sí, cierto. cómo es
cómo diferenciar si realmente te han llevado por algunas marcas que tienes en el cuerpo, algunos artefactos ahí. Y pues es una película muy buena. También otra que recuerdo, que es un clásico de clásicos, es La Guerra de los Mundos. Ah, la guerra de los Uy, esa mundos, sí. película, fíjate que sí me daba miedo y me estresaba mucho, pero no tanto por los aliens, era por la niña. Bueno, fue, ajá, la del Tom Cruise, ¿no? Así es, Ándale, una sí. película de clásicos que está muy buena, a mí Ajá. me gusta mucho, pero te digo, lo que más me estresaba no La eran los aliens, niña. sino era la niña que digo, ya, por Sí, favor, ya cállate. cállate. Sí, exacto, pero creo que eso es lo que le daba Ajá. el Sí, porque ambiente a la película. imagínate una niña en la vida real reaccionando a eso. No es como que, ah, está chido, no manches, como de no mames, ¿qué Sí, está pasando? claro. Y aparte que la niña sí tenía como un problema. Como problemas de Así es, ansiedad, ¿no? Algo así. pero eso era lo que ambientaba la película, era como, no Sí. manches, no manches. Sí, la verdad, sí. Y ves que en años anteriores, creo que ni había tele y estaba en el radio. Y creo que La Guerra de los Mundos es también un libro, ¿no? Me parece. Sí, Es es una un libro. novela. Y ves que hubo este caso de que un locutor empezó a narrar los hechos del libro, como si él estuviera ahí. Y mucha gente se cagó de miedo porque estaba escuchando el radio y decían, no mames, ahorita neta, si sí hay una invasión alien. Y encima porque ¿cómo se llama? Ponían sonidos y efectos. Ellos hacían los efectos de no manches, aquí están y oh, acaban de evaporar un agente. Soy el y la gente en sus casas cagadísimas del miedo porque estaban pensando que sí había Que aliens. realmente estaba Pero pasando. al final, pues no, nada más ese güey, pues el que Bueno, pero empezó se la el. rifó, porque pues. Sí, obviamente se la Así rifó. es. ¿Qué otra película te acuerdas de así de Aliens? ¿Cómo se llama? E.T. No, no es cierto. Bueno, sí, está chingada, pero es como que más Ese amigable. es un clásico también. Fíjate que a mí no me gusta esa No te película. gusta tanto No, no me E.T., es gusta. como del pinche marciano. Sí, como chupacita. Pero no me gusta, la verdad, en lo personal no me gusta. Sí, sé que es un clásico y tal vez van a decir, ay, ¿tú qué vas a saber? Pero en lo personal a mí No, no me gusta. no sé por qué, pero pues a mí tampoco es como, ah, no mames, E.T. Pero pues ya, tiene conceptos chidos, pero está chida y ya. Así es, otra de las películas que a mí Ajá. me dejó, me gusta mucho y te deja un gran mensaje a la humanidad, es ay. Ajá. Anda pasando el del carasol, gente, por si escuchan, salgan a comprar, Así es que corran. pues Latinoamérica, ¿no? Sí, obviamente. México. Sí. Sí, es una película que se llama El día en que la Tierra se detuvo. Ok, sí. Que es esta película donde sale mi actor favorito, A ver, pero el ¿cómo se Keanu llama? El Reeves. Así es, ese Keanu papucho. La verdad es uno de mis actores favoritos. Me encantan todas sus películas. Y esta película en particular te expresa todo esto que es la llegada de los extraterrestres, que sí, ya de por sí es un tema muy interesante, pero también te deja ese lado donde dices, ¿cómo estamos como humanidad, no? Sí. ¿Dónde está esa humanidad que supuestamente pues nos caracteriza, ¿no? Ajá. Y es una película muy buena que igual la recomiendo, es una de mis favoritas. Y es más como que, ok, hemos visto películas de ataques y wow, los militares y pum, pum. Pero esta película, como dices, está, que creo que llega como en un traje metálico, ¿no? Al inicio y está enorme el güey y lo están experimentando y ven qué pedo. Y ese traje que suelta como unas cositas, ¿no? Como que enferman a la gente, un Así pedo es. así, no recuerdo muy bien. Y él como que pues fue enviado para eso, pero como que, no sé, no recuerdo ya muy bien, pero como que al final creo que sí. Ya quiere salvarnos, ¿no? Así O es, no recuerdo muy porque bien. pues se da cuenta de que realmente la humanidad tiene algo rescatable y así. Ajá, que sí vale Pero la pena y todo está eso. muy buena esa película. Sí, recomendadísima Y aparte también. de que sale Keanu Reeves, está Aparte de bueno. que sale el papucho, también. Así es. Claro. ¿Qué otra película recuerdas? Estoy. Ah, bueno, a ver, tú ibas a decir una. Las de Depredador. Depredador, ok, sí. Buenísimas, las que son de Depredador contra Alien, las de Alien. Son películas que son clásicos de clásicos y, uy, buenísima. Cada película tras cada película son buenas. Incluso un poco puedo decir las actuales que sacaron. Están un poco chafonas, un poco cómicas, pero vaya, están buenas, están Okay, buenas. ves que vimos Prey, la presa, la última Depredador. Sé bien honesta, ¿sí te gustó? La verdad no. No, ¿no te gustó? No. ¿Por qué? Es que, mira, el concepto que yo tengo de depredador es así, Güey grande, grandote, mamá. imponente. Y creo que la película, sí, está bien que se trataba de alguna manera de algo prehistórico, de algo menos con tecnología.
Pero vaya, no sé, como que no me gustó tanto el concepto de depredador. Del depredador. La película es muy buena. Pero Sí, me gusta la trama, todo eso. El depredador no me gusta. no es su diseño. El diseño no me gusta. Ok. Está como que muy flacucho. Y te Ajá. digo, o sea, yo soy fan desde las primeras películas y siempre he visto al depredador como alguien El imponente, algo grande grande. cabrón, ajá. Ok. Exactamente. Sí, Pero pues, la sí. película es muy buena, es muy buena. Y Nada ahorita más la. critico el depredador. Y ahorita la gente te va a decir, no, tú no Es que sabes. no, tú no Y sabes. el director explicó qué tal y así. Sí, claro, sí, o sea, cada quien tiene su concepto y muy respetable, Sí, ¿no? pero a mí no Pero a me mí gustó. no me gustó. El diseño no me gustó. Si Fíjate hubieran que. hecho de alguna manera así, así prehistórico, así, pero más grande, así. Mamado. Así es, Sí, pedí la pinche fuertochón. pechuda, ¿eh? Sí, Así es. cabrón, que me apriete. Pero la película es muy buena, no tengo nada que criticarle. Me gusta ese concepto de que hubiera una mujer, de que. Pues vaya, porque entonces en la mayoría de las de Depredador, pues sí salía como que un hombre, ¿no? Pero en la, no recuerdo cuál era, donde salía una mujer, En la la morenita, donde estaban como en. depredadores, que es como que trae su rifle, ¿no? Que varios caen en un planeta, ¿o es otro? No, es otra, es cuando están. Pero ese es Alien contra Depredador. Ah, en Alien contra el Depredador, que Me es gusta mucho esa la, película, donde sale la reina. ajá, Esa sí, es cierto, el de la cierto. nieve y así. Me Ajá, gusta mucho esa está muy película también. chingón. Pero vaya, me gusta mucho el concepto que le dieron de que saliera una mujer, de que mostraran de alguna manera la cultura y cómo iban a luchar contra un ser que, que pues sí, que vaya, que tenía tecnología mucho más Que es superior, avanzada. ajá. Sí, era como de, nada, ¿cómo van a poder con el depredador? Sí. Pero es una película muy buena, no tengo nada que juzgarle. Aparte tengo entendido que, perdón, que esa película está, hicieron una versión en el idioma nativo que se supone que son, que interpretan a estos personajes. Entonces está muy chingón, ese detalle está bastante chingón. El depredador sí me gustó, su cara no tanto. Ya cuando se quita la máscara, como que su cara y digo, Sí. ah. Tiene las mandíbulas y así, pero como que me gusta más del otro. Es que ya como que nos quedamos mucho con Sí, este. claro, nos quedamos como que más arraizados, arraigados Arraigado. con el diseño de los primeros depredadores que a lo mejor sí eran muy toscos o era así como de, no manches, sí está bien feo, como lo dice Sí. Arnold, ¿no? Ajá. Pero sí, o sea, son películas que. Pues que vaya, que sí se quedaron en ti y como que ver diferente al depredador es como Sí. de, no, 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 la regaron. Y eso es lo que yo digo, Ajá. vaya. Sí, pero al final se agradece la variedad y creo que amplía un poco más el lore de Depredador. Porque como te digo, el director decía que este Depredador no era, digamos, de la misma De la misma raza. raza que los otros, sino que era un güey como que un poco más, creo que tropical o un pedo así. Que era como que este Depredador o esa raza era mucho más ágil, más veloz, que por eso era delgado. Pero le hubieran dejado su cara anterior. Así es. Bueno, esto te digo, como te digo, la película es muy buena y todo, pero el diseño como que En no lo me personal, gusta. a ti el diseño. Como No, no digo, me la gusta. gente ahorita va a decir, no, es que tal, no, sí, pues, pero es mi Sí, opinión. claro, es mi punto de vista, claro, que está bien ese tipo de variedad y así. O sea, sí, está chido todo lo que me quiere decir, pero a mí no me gusta, punto. Ajá, punto. Encima, la primera sí está muy chingona, que en su momento mucha gente no le gustó, ni a los críticos, como decían, nomás esa película, qué Va a pedo. fracasar, Y no tiene fue y futuro taquillera. y es una película muy buena. Y pasó por muchas cosas. Ves que el Jean-Claude Van Damme, este artista marcial, al inicio él era el depredador, en su tiempo de que no, no era tan conocido. Y el traje de depredador y el diseño era muy, muy diferente. Y pues el chiste es que el güey ya no quiso porque encima el pinche calor grabar en la selva. Y aparte porque pues no se veía su cara de ese güey. Y ya nada, pues no. Y ya fue cuando cambiaron el diseño del depredador. Creo que me parece que James Cameron le dio como que unos, no consejos, sino como que opiniones al diseñador del depredador. De como algunas cositas, no recuerdo qué. Pero el diseñador también explica que se basó para el diseño en un guerrero Rastafari que vio, creo que en un cuadro, y le pareció muy chingona las rastas que tiene ese guerrero Rastafari. Y dijo, ok, se las vamos a poner. Y encima querían darle como un diseño, no sé si decirlo como que de lagarto o algo así. Y también, y el ponerle las tenacitas, pues fue un gran agregado al diseño, la Así neta. es, la verdad es que sí, Depredador es lo máximo. La verdad Es es, lo más. soy fan de esas películas. ¿Qué otra película? ¿Qué otra película? Sí, es, está buenísima.
Pues que también estaban las de Alien, que pues Alien contra el Predador y Alien, que son estos dos monstruos que en su momento, wow, fueron los monstruos y el ver su enfrentamiento en Alien contra el Predador. Y está más chido porque en Alien es más como que el terror, es más Sí. como que el suspenso. En Depredador es más la acción de pam, 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 bala fría. Pero en Alien es como de no mames, en cualquier momento te va a salir y está muy chingón también. Sí, también el diseño de Alien. Ah, sí. No, buenísimo, buenísimo. Los dos. Todo está bien Todo está chido, chingón. la verdad. Sí, son de mis favoritas también. A mí también las películas que me gustaban bastante eran todas las películas, no importa si estuviera buena, mala, fea, pero que fueran de hombres lobo. Oh, A claro. mí me gustaban bastante las películas. Me gustan bastante las películas de hombres lobo. Hombre lobo americano en Londres. En París. Bueno, también es que siempre me confundo porque unos En dicen que es París. en París y otros que dicen en Es que Londres. son dos. Pero es que una es más moderna y la otra era más antigua, ¿no? Y digo. Es que unas películas eran como que muy cómicas, como esa la de Hombre Lobo en París. Había una que sí era como que medio cómica. Yo me Donde se acuerdo. enamoraba de una chava que cuidaba a su papá y su papá era hombre lobo y no sé Ok, qué. es ¿O decir. no? ¿Era otra? Es que yo me acuerdo de una que de unos chavos que son de Estados Unidos y van de viaje. No me acuerdo si al. Yo creo que sí a Londres. Van de viaje y se muere uno de sus amigos porque lo mata un lobo. Y entonces el güey después a otro de sus amigos lo muerde y este güey sí se convierte en lobo. Y como que lo anda viendo y así. Y el chiste de que al Es esa. final. ¿Sí es Pero ese esa? es en París. No es en Londres, es en París. Sí, que se enamora de la muchacha. Es que no me Y que resulta acuerdo. que tiene que matar al lobo para que su amigo descanse. Ajá, y también para que él vuelva a ser humano, ¿no? Ajá, sí, es esa. Creo que sí, no. Sí, pero Está para mí chido, está. esa película se me hizo muy cómica. Ajá. Sí, Porque pues sí porque tiene como pasaban escenas que como cosas como que, que. no manches. Ajá. Pero es una película muy buena, muy entretenida. También, había una película que se llamaba La marca de la bestia. Eran dos hermanos. Y como que los atacaba un lobo. Me acuerdo muy bien esa película porque el hombre lobo también ataca a su perro. Y su perro se convierte en un perro lobo, así muy mamadísimo. Y está muy chida. Según yo, la película se llama La marca de la bestia. Por ahí búsquenla y a ver si les gusta. No, esa no me acuerdo. Sí. Pero creo que sí, toda la mayoría de las películas de hombres lobos están muy buenas. Ajá. También una que era La última luna, o algo así. Es una película que sí tiene un poco bajo presupuesto, pero Ajá. es una película buena porque el diseño del lobo está muy chido. ¿Sí? Trataba de como en la Edad Media, medieval así. Okay. Y él era alguien, un forense me parece. Entonces todos los muertos que dejaba el hombre lobo y así, pues los guardaba y empezaba a investigar y así, ¿no? Pero llega un momento en que creo que sí se convierte en hombre lobo y se comía a todos los muertos. Entonces, es una película Okay. muy buena, sí, está de bajo presupuesto, pero está chida. Está pasable. Sí, también las clásicas, la de. ¿Cómo se llama? Se me acaba de olvidar estos nombres. La de estas que son dos hermanas. Ah, las de Gingers. Ginger Gingers, ¿no? Snap, ¿no? No me acuerdo cómo le pusieron en aquí en. Feroz, tú Ándale. dijiste que Ah, se llama, a cierto, ver, Feroz, sí, Feroz. cierto. Hasta yo te dije que se llamaban Sí. Feroz. Bueno, yo las conozco por Feroz. Pero sí es más conocida por Ginger Snap. Que esas están bastante Sí, chidas las tres también. están buenas, las tres están buenas. Sí, la primera era como que más adolescente, Más de como que... pedo adolescentesco, Ajá, ajá. pero la segunda está muy buena también. Pues sí, pues todas están muy buenas. A mí también me gustó la última. La tercera parte ya es más en este pedo, como que De leyenda, antiguo. de Ah, leyenda. ajá, que es más como que antiguo. Y, o sea, no había teléfonos, o sea, era carreta. Tiempo como que apenas habían llegado aquí a América. América y todo ese pedo. Y nada, está chido. Y lo chido es que las actrices son las originales de las tres Así películas. es, sí, Y está va muy de lo buena. mismo, o sea, de las hermanas y es. Está muy buena, la verdad, a mí sí me gusta toda esa saga. Y está chida, la neta. Y bueno, a mí ese tipo de películas, me gusta verlas, pero como que en Halloween, ¿sabes? Porque Ajá, como que porque está ambientado. te Ah, ambientas, sí. exactamente. También las que estaban es la de, bueno, a mí me gusta ver las de Jóvenes Brujas. Ah, Jóvenes Brujas, Ese otro tipo de películas, clásico. sí, sí me gusta verlas en esas fechas. No sé, es como que dices, ay, no manches, hasta me siento en la película. Es como de ya es hora de ponerlas. Sí, son clásicos también.
Igual hablando de lobos y de vampiros, las que están buenísimas son las de Van Helsing. Van Helsing, sí, la Me verdad, sí. encanta el diseño de vampiro, me encanta el diseño de hombre lobo. Creo que son de los mejores diseños que les han dado. Sí, la neta sí, a mí me gustó mucho. De hecho, me llamó mucho más la atención los hombres lobo por el diseño que Sí, les uy, dan. buenísimo. Están muy buenos. Ya no era como que el perro grandote, sino ya era como que un pinche güey mamado en dos patas, pechudo y así. Sí, muy Y guapos. estaban muy guapos con Mi amigo el furro. la Híjole, ya te estás exhibiendo, No, pero sí, ¿eh? el diseño está muy, muy chido. Sí. Tanto de lobo como de vampiro. Y aparte, perdón. Y aparte, era la primera vez que yo veía un hombre lobo contra un vampiro. Darse en la madre. Era Drácula, me parece. Sí. Contra Van Helsing, que se convierte al final en un hombre lobo y se da en la madre, no manches. Pura acción, bien chingón. Claro, y no solamente, o sea, bueno, no solo, me gustaba esa película porque no solamente se trataba de hombre lobo y vampiro, o sea, también tocaban otro tipo de monstruos, como era Frankenstein, ¿no? Frankenstein, pues sí, este hombre que se convertía en Ah, monstruo. el Mr. Jenkins, algo Así es. así. El este de las vampiresas, la cazadora, obviamente, los frailers, o sea, O sea, combinaban todo. eran muchos monstruos, muchos de clásicos que estaban muy buenos, o sea, sí, me gustaba todo el diseño de los monstruos, vaya. Y pues Sí, sí, es una era. película mucho. Era como ver, quizás, para nosotros, ahora y actual, era como ver Los Vengadores, era como ver toda esta reunión de monstruos clásicos en una sola película Así es. y el ver que interactuaban, y era, estaba Sí, muy está muy, chingón. pues son de las O mejores que sea, son hay. clásicos. También una de las que me gusta es esta muchacha que era vampira y que se enamoraba de un hombre lobo. Vampiro. Infierno se llama, creo que se llama. Ah, no, sí, se me olvidó. Inframundo, ¿no? Inframundo. Ah, Ándale, bueno, es lo mismo, es lo era mismo. mismo. Inframundo también es una de las películas que a mí me gusta mucho porque tratan también de la interacción entre vampiros y hombres lobo, que dices, no manches, es una joya. Donde sí, abordan un poco de amor, pero no son esas películas que dices, no manches, Crepúsculo. No, No. no, son una película que sí trae amor, trae acción, trae esta rebeldía, que digo, no manches. Sí, me decían, no, pues salen cada vez que pueden en el 5. Sí, pero pues a Pues mí me antes están gustan, muy a mí me chidas. encantan O sea, esas a mí sí me películas. gusta bastante ver inframundo. Como te digo, era ya este encuentro de hombre lobo y vampiro y a ver quién gana más. Y aparte trae acción. Trae, como dices, no es como que, ay, sé cómo está esta parte romántica, el delicioso, pero no es como que se enfoca en eso, sino más como en la Sí, guerra y la batalla. en la acción. Vaya, y me gustaban mucho esos escenarios como casi fríos, donde no, pues sí, vaya, es fuera de lo convencional, vaya. También otra que me gusta es las de El Cazador de Vampiros. Cazador de vampiros. Blade. Ajá, Blade, claro que Blade, sí, otro uy, un clásico. héroe o villano, no lo sé, pero que me gustaba mucho. Son unas películas muy buenas, desde la primera hasta la tercera, o creo que es Creo cuarta. que hay tres películas. Tres Era películas. Blade 2 y Blade Trinity, ¿no? Que creo Ándale, que las sí. dos primeras películas fueron grabadas, bueno, dirigidas por Guillermo del Toro, me parece. No la quiero cagar, gente. Me parece que sí, pero o sea, está chido porque pues Guillermo como que le sabe este pedo de los monstruos. Y estaba muy chingón de las dos películas. Y encima, yo vi unos vampiros muy diferentes a lo que teníamos acostumbrados. Que era como que se les abría igual como que la mandíbula o un pedo así. Y que era más como que criaturas bien pinches raras. Que no era el clásico vampiro con capa y así, sino que eran otras cosas más Sí, raras. claro, y que también abordaba este tema de los gobiernos, ¿no? De cómo estaban ellos involucrados en la alta sociedad, en gobiernos, en que controlaban, ¿no? De alguna manera. Es una película muy buena, me gusta mucho el diseño del cazador. De Blade. Creo que Sí, sí, me enamora. acaba de ser cara de uff, macho. Me enamora ese. Sí, aparte. Pero sí, la trama es muy buena, los monstruos también, bueno, estos vampiros, me gusta mucho el que es gordote. Sale en la Gordote. primera parte. Ah, es que ya ni me No acuerdo, me es que ya acuerdo ni cómo las se he llama, visto. pero sí, me gusta mucho ese personaje. No sé por qué, pero me gusta. Pero sí, las películas son muy buenas. Sí, aparte estaba bastante chingón. Los datos curiosos, pues Blade está basado en un cómic de Marvel Comics, que del Así mismo es. nombre, Blade. Y o sea, lo que ves en las películas lo vas a ver en los cómics. O sea, está muy chingón de que era un híbrido o que Sí.
Creo que su mamá era vampiro y él ya nace vampiro, ¿no? Sí, así es. Pero lo chingón es que a él no le quema la luz. Así es, tiene ventaja. Tiene todos los poderes, pero la debilidad no la tiene, entonces así está bien. Está muy buena. Lo que trataban también del antídoto y todo eso, así era como de wow, le daban como que ese suspenso también, porque pues si no se tomaba eso o si no se inyectaba, era como de no manches mi héroe, así, ¿no? Como que ya que... empezaba a afectar. O era así, o era que ya empezaba como que querer sangre, ¿no? Porque creo que él no tomaba sangre. Le empezaba a afectar y ya era como que se acababa su modo bestia. Sí. Pero sí, son películas muy, muy buenas. Una escena de esa era en donde, creo que es en la 2 o en la 1, se meten como unos túneles o alcantarillas, que sale igual este actor que le hace de Hellboy, y empiezan a salir un chingo de estos vampiros. Están como unos túneles, no me acuerdo muy bien si es en la primera, en la segunda, en la tercera. Y obviamente se empiezan a agarrar chingadas, no sé si tú te acuerdes. ¿No, verdad? Creo que era en la primera, ¿no? Es que no me acuerdo. Donde también sale su compañero, bueno, el viejito. Ah, sí. Sí, entonces era en la primera. Creo que sí, es que no recuerdo bien. Luego hay algo, un dato bien curioso igual. Sí, era en la primera. Que estaban en el metro. Es que no me acuerdo. Sí, no creo acuerdo. Que sí, era en la primera. Bueno, ya que confirme. Sí, hay que confirme la gente. Que a este actor, al Willy Snipes, creo que se llama, está acostado y le dijeron que aquí tenía que actuar de que estaba desmayado. Pero creo que el güey, no sé por qué, pero se puso sus moños y no voy a cerrar, no voy a abrir los ojos. Y entonces, por CGI, le ponen el efecto de como se abrieran los ojos, pero el actor sigue con los ojos cerrados. Entonces está muy cagado, ya después lo ves y dices, no, pues sí se ve bien bien montado, bien como quisieron hacer que abriera sus ojos. Sí, claro. ¿Qué otra película? Pues a mí también me gustan bastante las de Hellboy, que también, si has visto Hellboy. Nada más la primera, creo. La verdad no es como que me gusta muchísimo. Guay. Sí, no. Ajá. Pero sí he visto la primera. Sí, a mí sí, porque bueno, a mí sí me mamaban, aparte porque la vida de morrillo, no mal pinche diablo. Uh-huh. También tratan esto de que el gobierno tiene su propia, digamos, subdivisión para tratar todos estos tipos de eventos paranormales. Y pues envían a Hellboy pues a partirle a su madre a los monstruos, que habla desde hadas, demonios, fantasmas. Entonces como que abarca muchos aspectos del mundo paranormal. Y la neta está bien chingón. Incluso con este pedo lovecraftiano de monstruos cósmicos, que es en la primera parte que se dan la madre con uno de estos pulpotes. Están muy chingonas las de Hellboy. Sí, las voy a ver. Porque sí tiene un buen concepto de esas películas. Que también está basado en un cómic. Está chistoso. Uh-huh. Entonces están buenas. Otra que me gusta también del papucho, la de John Constantine. Ah, uy, John Constantine. Buenísimas ese tipo de películas, porque sí tiene mucha verdad, ¿sabes? Sí, o sea, dijeras, ay, no mames, pero te empiezas a investigar y ciertas cositas, y sí están. Así es, uh-huh. Sí. Bueno, ese término de demonología y todos los conceptos, y no solamente eso, o sea, también cómo vivía el personaje y cómo desarrolla su personaje es muy bueno, aparte de que el actor. Ya con Keanu Reeves en el título, sabes. Así ya sabes que la película va a estar buenísima. Uh-huh. Antes sí está muy. De hecho, a mí me empezó a latir todo este pedo de la demonología y pedos paranormales por la película de Constantine. Al inicio, cuando va empezando y llega este güey en su taxi, se baja como de puta. Para él ya es algo bien normal. Y vemos al sacerdote que, no manches, te tengo un demonio. Y el güey como que medio alterado, pero el John ya de no mames, ya es otro día más. Y llega y la esta morra ya todo bueno, que al inicio que su mamá entra a su cuarto y está como que en el techo pegada y empieza a decir cosas. Y ya cuando la exorcista está muy cabrón, la del método del espejo, que lo atrapa en el espejo y lo rompe. Y que les dice, por nada del pinche mundo vayan a abrir los ojos cuando esté haciendo esto. Y un güey no le hace caso. Y como que todo su pelo se vuelve canoso y así. Está bien chingón. Y de hecho que sale la lanza del destino, que es un objeto que sí existe. Sí, claro. Aparte deja de eso. O sea, me encantan esas películas donde viene la dualidad, ¿sabes? Uh-huh. Del bien y del mal. Las representaciones que hay. Lo que es que están entre nosotros. El portal y todo eso. Y dices, wow, no manches. Es una película que aborda demasiados temas. Uh-huh. Pero que está muy buena. O sea, está muy buena. Sí, la verdad que sí.
como le decía esto, que era de la lanza del destino, que era la lanza con la que este soldado que se llamaba Longinus fue que la lanza, según que le dio el golpe final a Jesús cuando murió, que incluso Hitler la anduvo consiguiendo y creo que la obtuvo, según porque él, incluso Hitler creía en este poder místico que según la lanza tenía y lo quería pues para ganar la guerra. Y en la película pues se trata de que esta lanza va a ser utilizada para sacrificar a alguien y que de ahí Sale el anticristo. salga el anticristo, el hijo del chamuco, para pues gobernar la tierra. Así es. También otra que me gusta muchísimo es de Arnold Schwarzenegger. Ah, el fin de los tiempos, algo así. El día del juicio. El día del juicio. Uy, Que buenísima esa también es. película, buenísima esa película. Ajá. ¿Por qué? Porque fuera de la película, de toda la trama, sí pasó algo en el milenio. Sí llegó a pasar Ah, algo. cuando iniciaba el 2000, ¿no? Así Ah, ok, es. ajá. Bueno, cuando finalizó el milenio, cuando inició el otro, no sé. Pero sí llegaron a pasar ciertos aspectos paranormales que sí Ah. afectaron a la humanidad, en cierto modo. Que a lo mejor van a decir, ay, pues Ay, sí. X, ¿no? Tú ni Pero habías nacido. Sí, o sea, sí, sí, sí pasó. Ajá. Sí, sí hubo muchos cambios en la Tierra. Y es una película que me gusta mucho, ¿sabes? Porque tiene ese concepto de la dualidad entre el bien y el mal, también el desarrollo del personaje, lo que era el tema del anticristo, sobre lo que está bien, lo que aparenta estar bien o lo que aparenta estar mal. Y me gusta mucho esa película. En parte de que él, como dices, ¿no? Del protagonista, que creo que pues, tenía sus pedos, Así es. pero que en este transcurso él recupera la fe, ¿no? Y termina Exactamente, eso es siendo lo que el. digo, la dualidad entre el bien y Ajá. el mal, el desarrollo. Y fíjate que el actor que le hace del diablo es buenísimo en su papel, me gusta mucho porque también otra que sale donde está, también le hace del diablo, es la de El abogado del diablo. Y que creo que también sale Keanu Reeves, ¿no? Claro que sí, claro, te digo, cada película donde sale ese hombre, ¿acaso hay algo que no haga bien este buen hombre? Es que él hace muchas. Ya después hablamos de Matrix, Tan chica. perfecto que es Ajá. ese hombre. No, pero sí, o sea, la película también es muy buena. Que fuera del concepto del diablo y todo esto, la película habla sobre lo que son los valores de ser profesionista, en este caso, pues de ser abogado. Y es una película que incluso una vez mi tía me dijo, ella es abogada, me dijo que la vieron. Incluso les dijeron que la vieran, pero no tanto por ese aspecto de terror y así, Sino por sino por el objetivo de ser profesionista, ¿no? De interactuar entre qué está bien y qué está mal. la moralidad del abogado, ¿no? Porque al Así final está es. defendiendo pues a Así. un supuesto criminal, Y ajá. es una película muy buena que en un principio sí es como que si no estás acostumbrado a ver juicios o si no viste La Ley y el Orden y Si es te como de sorprende todo, ah, como de ay, va a no ser manches. como de ah, ya que pase algo interesante, pero sí está Sí, está muy interesante. buena esa película, también me gusta mucho. Pero sí, ese actor que le hace del diablo es muy bueno en su papel. El diablo. Sospechoso. No, pero sí, es muy bueno en su papel. Sí, la neta están muy buenas. Me acuerdo de más películas. Había unas películas que también me traumaron de morrito, que eran las del Camino hacia el Terror y Al Despertar del Diablo. Que la neta, yo no podía verlas más de tantito porque ya me daban mucho miedo. Y la neta sí me daba culo. Incluso, a mí me gustaba mucho El Bosque, me gusta mucho El Bosque, pero por esas películas un tiempo ya no me gustaba El Bosque. Es como, no mames, ¿qué tal si voy y me salen unos esos güeyes y me chingan? Sí, claro, y eso no, son de las películas que igual a mi papá es fan de esas películas y a mí no me gustan para nada, no las aguanto. Pero sí son muy buenas, así es como de, ay, no manches, sí, ver o que vas de vacaciones a disfrutar y tómala, te encuentras con estos tipos y en su Ajá. casa hay pedazos de carne en De su carne. refrigerador, sí me da como que, uy. Sí. Pero sí son muy, muy buenas, una es ambientada en el bosque y otra es ambientada en el desierto, me Ajá, parece, la ¿no? del despertar del diablo creo que es en el En el desierto. desierto. Y ¿cómo se llama la otra? ¿Caminos al terror? Camino No, hacia el terror, que es la es del la de los bosque. bosques. Ajá. Y pues está medio interesante porque eso sí está basado en hechos reales. O sea, Sí. sí llegó a pasar que una pareja pues tuvieron hijitos, pero eran hermanos. Ajá. Y pues por eso se hacían las mutaciones de alguna manera. Y pues sí, ellos lo que hacían era que los vacacionistas que se iban a hacer sus picnics Sí se o así, los sí se chingaban. los mataban, sí se los comían. Entonces, pues sí, dices, no manches, me da. Tú dirás, no, nah, pues X, ¿no? Pero Sí, está basada pero en ¿qué hechos tal si te reales. encuentras algo por ahí? Así Algo es. tétrica, macabrón. ¿Ibas a decir No, algo? no, no, tú dile.
También estas películas de, retomando el tema de exorcismos y todo este tipo de cosas, una película que sí me late mucho es El exorcismo de Emily Rose y El rito. Esas películas son como que, ya no son como que tan fantasiosas. No te ponen en un modo de fantasía de, ah, sí, y tengo la cruz y ya, te venzo. Aunque en El rito pasa algo similar, pero es como que algo más serio, es como que algo Sí, claro. real, es como de, esto sí está pasando, güey. Y es real que hay sacerdotes que se entrenan o, en cursos para exorcismos. Es como de, no mames, no sabía, güey, que esto, que sí podías estudiar para eso. Sí. Y creo que todos esos tipos de películas siempre llevan algo real, ¿sabes? No es como que digan, ah, pues se lo sacaron de donde ellos quisieran. Pero sí, o sea, sí tienen algo real. Y creo que la del exorcista, creo que ha marcado a mucha gente por sus escenas tan, pues sí, tan bizarras de esa época. Ahorita tú las ves y dices, ay, no Ay, ya está manches. bien chulo. Pero en esa época, uy, fue muy, muy pesada. Yo la primera vez que la vi dije, ay, no manches, sí, sí me dio miedo. Yo vi la segunda y la tercera y creo que no sé cuántas eran. Creo que sí eran tres. Creo que sí, tres. Creo que sí eran tres. Que se trataban de lo mismo, pero vaya, era ya como que ambientado en otros lugares. La segunda creo que era que la niña, o sea, seguía con su vida, pero seguían investigando a Sigue este teniendo demonio. Y pedos. la tercera era ya como más histórico, de dónde venía el símbolo, bueno, ¿cómo se llamaba? ¿Del demonio? Sí, pero tenía un nombre. Ay, no me Bueno, no me acuerdo. acuerdo Y que cómo se incluso llamaba. hay una estatua, ¿no? Que Ajá, creo que por el eso. sacerdote se encuentra. Sí. Ajá, ese es a donde se va, donde lo sacaron, que es en Egipto, me parece, o algo así. Y también está muy buena porque pues te decían como que el origen de la estatua y del demonio, y según así. Sí, y aparte encima de que pues es un clásico del exorcista, tiene algo de fondo detrás, que es que durante las grabaciones pasaban cosas extrañas, que tanto la protagonista como a los actores, como en el set, empezaban a pasar varias cosas, accidentes y demás. Entonces como que todo esto detrás de la película la hace mucho más ¿cómo se llama? Más reales. Interesante. Hacen que la historia cobre vida, algo Cobre así. vida. Recuerdo una imagen, no sé si sea real, lo dudo, que hubo un huracán cerca de esa zona de donde grabaron. Y creo que esa casa no fue la única que quedó intacta. No recuerdo muy bien. O Ah, creo creo que sí. que pasaron cosas igual en esa casa. Sí, No que recuerdo muy no, bien. nunca pasa nada. El demonio se llamaba Pazuzu. Entonces, Pasos. ahora sí que exploraban todo el origen, todo lo que era, pues sí, toda Su origen, de dónde venía, exactamente todo lo que demonología. hacía, lo que se dedicaba, bueno, lo que significaba el demonio, lo dije mal, perdón. Pero sí, está muy buena esa película, son muy buenas. La del rito también está El buenísima, rito, a mí porque me gusta tocaba mucho el esto rito. del padre, en donde allá al final él también se llevaba parte del demonio, ¿no? Estaba exorcizado. Bueno, Exactamente. poseído, de ahí Poseído, poseído. Ajá, exorcizado. entonces sí te deja como de, entonces qué, no existe el bien, pero sí, o sea, esa película está muy, muy buena. Me gusta mucho a mí esa Sí, película. la neta sí, no sé si a ti te da, pero yo en un punto como que no me vaya a pasar algo por andar viendo estas madres. Es un tema muy interesante porque mucha gente, no sé si es sugestión de alguna manera, pero mucha gente cree que a partir de este tipo de películas de terror, o en ese caso que estamos hablando de demonios, sí llegan a Como experimentar que cosas pasan en su casa. cosas, sí. Y mucha gente diría, hay sugestión y todo eso, pero otra gente dice, no, es que realmente sí atraes cosas. Y yo recuerdo que una vez mi abuelita, como digo, mi familia es cristiana, mi abuelita me decía, no veas eso porque de alguna manera sí estás atrayendo, Si porque los estás atraes. buscando, porque estás enfocándote en eso. Y era como de, no manches, pues sí. Y déjenme decirles que a partir, bueno, esto ya es un comentario muy personal, que a partir de que hemos hecho el podcast, donde se investigan pues temas así paranormales, sí me han pasado cosas que no antes, o a lo mejor son más susceptible a verlas, donde dicen, no manches, pues antes no lo veía, o pues X, ¿no? No lo notaba. Pero ahora me doy cuenta que sí llegan a pasarme cosas más, tal vez insignificantes, como que se me muevan cosas, o donde se me olvidan dónde dejo mis cosas, o así. Pero sí me ha pasado más. Entonces, de alguna manera, sí es como que no es que lo traigas, pero estás más enfocado en eso. Entonces eres más susceptible a ese tipo de cosas. Como qué cositas, si es que quieres compartir, como qué Pues, como cositas esa has vez que te notado. dije que vi a los perrotes.
Ah, es verdad. ¿Cuántas anécdotas? Bueno, ¿O te la quieres guardar ya para...? no las estamos contando aquí, pero... Bueno, ¿qué te parece si lo contamos para el siguiente podcast? Unas historias, nos echamos un podcast de puras De historias. poner historias paranormales, porque si hay varias buenas. Tan solo les dejamos para que se queden picados. Yasmín vio perros que no parecían que eran perros. No, eran perros enormes, Eran perros enormes. enormes. Y encima que Yasmín le tomó fotos a las huellas y son unas huellas Sí, bastante grandes. tenemos evidencia, Entonces, evidencia. pero esa va a ser para uno dedicado a historias de terror. Así es, y pero sí, pero yo creo que sí, a partir de que veas unas películas y así, no es tanto que te enfoques en eso, sino que sí, de alguna manera sí te quedas Si como que empiezas con como eso que... y sí atraes cosas. Pues eso sí es verdad. Yo incluso cuando, no sé, había escenas como que de gritos o ves que empiezan a tener como estos guturales que se oye así bien de... Y así empiezan a decir cosas. Yo sí le bajaba el volumen porque dije, no mames, ¿qué tal si Sí, esta madre no, me está no. invocando algo? Y Sí, claro. yo aquí... No, pero sí, o sea, sí, eso sí es verdad y mucha gente dirá, ay, no es cierto. Pero sí, sí es verdad. Así que Sí, ojo. o sea, incluso hay... películas que están catalogadas como que, digamos, malditas. Ahorita no recuerdo ninguna película. Recuerdo una que se hizo popular. No recuerdo el título, pero era como que tenía que ver igual con demonios y así. Y ya sea como que ten mucho cuidado con esa película porque si la ves ya valiste gorro, te vas a morir. Sí, claro, igual es esa parte de sugestión, ¿no? Tal vez, o es ese sentido de marketing para la película. Sí, tú porque sabes mucho de Sí, eso, claro. ¿no? Sí, también es una buena estrategia el decir que está maldito, cosas así, porque la gente lo ve por morbo, ¿no? Es como de, ay, ¿a poco ¿A sí? poco sí, Y sí? obviamente, pues incrementan las vistas, lo que se hace más taquillera y cosas así. Pero pues sí, eso de que a lo mejor estás muy enfocado en la película o así te quedas pensando, es que sí, de alguna manera sí lo atraes. Sí, pasan cosas. Incluso sientes un ambiente Sí, diferente. claro, cambia el ambiente. Te sientes como que todo se enfríe. Dices, no mames. O deja tú Ya. eso, las películas, ¿sabes? Cuando estás viendo videos de terror, o sea, sí se siente una vibra. Sí, como te comentaba, yo estaba viendo otra vez La Mano Peluda y estaba solo en mi casa y dije, ya valí madre. Pero lo voy Y a ver. pero voy a ver, y llegó un punto en el que sí sentía como que me estaban observando y sí sentía como que pasaban cositas así como que de rojo y sí volteaba ahí. No mames. Mejor voy a poner algo de risa ya para que no me va a pasar algo. Y pues ya yo sí. Pero sí. Ahora vamos a pasar con series porque hemos hablado con puras Sí, películas. series. No sé, ah, no es cierto. Fíjate que a mí una de las series que más me ha gustado y que ya recomendamos en el canal es la O qué es de O.A. O el A Es una E. serie buenísima, tienen que verla, no se la pueden perder, de verdad que no, les juro que les va a gustar. Vean la gente, veanla. ¿Quieres hablar tantito de qué? O nada más así como que la Pues sí, como les recomendación. decía, la recomendación, o sea, es una serie que habla de este mundo del multiverso, de cómo nos afecta también estando en otra dimensión, por así decirlo, cómo afectas también las decisiones que tomas, el estar cambiando de dimensión, si es posible, pues sí afecta demasiado, ¿no? Pero es una serie que aborda muy bien estos temas y que yo estoy segura que episodio tras episodio te vas a quedar ahí. Así que échate otro hasta que te acabes la serie. Pero está muy buena, la verdad la recomiendo muchísimo. Okay, ahí está la recomendación, gente. Es series de terror. No recuerdo muchas, la verdad. Que haya visto y que, wow, la neta no, estoy en güey. Yo creo que ya después las recomendaremos en el canal. Sí, porque ahorita sí no me acuerdo, o creo que sí está del género del terror, pero como que, wow, la serie, la verdad no recuerdo muy bien. Mira que sacaron serie de Chucky, pero es como que. Obviamente hay gente que sí le gusta, pero no me refiero a de pésima, sino como que pues no da miedo. Es como Sí, que sí, es sí, el sí. personaje siguiendo sus aventuras ya incluso. Pero así que Bueno, digas, para wow. gente fanática de Chucky, Obviamente, pues les va a encantar y está bien. que eso está bastante bien. Nice. Pero así, demás series, no. Fíjate que no. O series que pueda catalogar como de terror, pues no sé. Fíjate que cuando te dije de la serie de anime que era de terror. Ah, la de. Creo que el actor se llama Junji Ito, me parece.
que cuenta relatos e historias de terror, ¿no? Sí, la A verdad través es de... que mucha gente yo veía que comentaba, nadie decía, no, es que nada que ver, la manga está mucho mejor, no le supieron, pero la verdad es que yo que no soy conocedora de ese mundo de anime o que no me gusta tanto el dibujo o cosas así, digo, no manches, o sea, está muy bien, o sea, a mí me gustaron todas las historias, hubo historias donde sí, hasta me sentía como de, ay, ¿qué onda con Escabrosa. eso, no? Pero tanto por por los sentimientos que me hacía sentir la serie, sí me la chuté toda en un día. Porque me gustó mucho. O sea, sí, fuera de que fuera por moda, porque muchos consideraron que, ay, ya ahora a todos les gusta eso por moda. Sí. Pero no, o sea, la serie está muy buena. Pueden verla en Netflix. Y pues también está muy buena. A mí me gusta. A mí Así me te gustó. gusta. Ok, no, sí, está bastante bien. Y creo que esos comentarios son más de gente pues mamadora de, ah, no, es que cállate, pendejo. Sí, O pero entonces sea, está muy buena. como dices tú, alguien que no es fanática de los sensuales, no, no es cierto, que tú no eres fanática de eso, pues te gustó, o sea. Así es, yo a mí no me gusta, no soy fan de eso, no me gusta tanto el anime, pero cuando la vi dije, no inventes, está muy buena las historias. Todas las historias me gustaron. Hay... Hubo, claro, las favoritas, que digo, no manches, sí me dejaron, como te digo, ese sentimiento de, ay, ¿qué onda con lo que acabo Como de ver? cuál, a ver, Eh, cuéntanos hay una. una, hay una. Una historia en particular que sí me dije, ay, ¿qué onda con eso? Era una chica que tenía como capas. Año tras año tenía como que capas de piel. O Ah, sea, okay. no tenía de alguna manera, pues como órganos, ¿no? Se le Era como ve. capas, Ah, capas, okay, capas. ajá. Y bueno, el episodio inicia que tienen un accidente y ya se dan cuenta que se le parte la cara, Ajá. pero tiene otra cara abajo. Okay. Entonces ya dicen, no, pues está muy raro, ¿no? Es por capas. Pero la mamá es como que muy trastornada. ¿Por qué? Porque empezaba a ver a la niña que ya no era como que su bebé. Ya Okay. no era una niña pequeña, sino ya empezaba incluso a ser rebelde. Entonces entra este sentimiento de la mamá que decía, pues estoy desesperada porque ya no tengo un bebé, ya no puedo cuidarlo y así, ya son independientes mis hijas. Y está tan trastornada la señora que empieza a escuchar como la voz de la bebé, pero adentro del cuerpo de la muchacha. Entonces como que empieza ella a arrancarle toda la piel, hasta que llega a un punto en donde llega a la bebé, la cabeza de la bebé. Pero ya después sale el enfoque de la cámara a todo el cuerpo y no tiene nada, es como que así puros órganos. Y era como de, ¿qué acabo de ver? A ver, espérate. Sí, esa historia en particular sí dije, ay, no manches, no sé, me dio muchas Y fue ñañaras. como que más del pedo de la mamá que era su trastorno. Así es, y ella pues en su trastorno que empieza a ver que pues lo que le hizo a su hija, que ya no tiene cuerpo, ella también dice, bueno, pues entonces a lo mejor yo también soy así. Y se Y se empieza, arranca ok. ella. Y pues la hermana mayor es la que lidia con estas dos, con lo que le hizo a la hermana menor y Y con lo de su mamá. ok. Y es una, ese, esa historia en particular dije, ay, no manches, no sé, me dio ñañaras. Estuvo buena esa porque son de esas historias que no te esperas Sí. hasta ya que llega al final y dices, no manches. Sí. Pero todas están muy buenas, la verdad. A mí A esa me su gustó más. madre. No, pues sí, la neta sí está. Se escucha bastante interesante. Yo tengo el manga. Unas historias que vienen ahí están bastante buenas. También una era sobre el espiral. Que un don obsesionadísimo con los espirales y todo lo que tenga que ver como con forma de remolino. Las colecciona, llega al punto en el que ese güey se hace a sí mismo una espiral, un remolino y se retuerce. Y pues lo incineran. Como, pues sí, lo queman. Y su mamá empieza igual. Bueno, su esposa del señor empieza igual a tener esta obsesión. Y se quiere librar de todos los remolinos. Se talla la piel, se corta el cabello, muy ojete. Y su hijo es quien la está cuidando. Y al final, esta mujer, pues se clava una oreja. Se clava unas tijeras en una oreja porque hay una parte que es la cóclea. Que tiene como que forma de espiral. Y está muy cabrón. Y si te. A mí en lo personal sí me quedó como esa sensación de no manches, ahora me doy cuenta de todos los espirales que están alrededor mío, dijo, no, me voy a volver loco.
Así es, son como que esos, no es tanto el terror, sino es como que te digo, creo que lo que nos da más miedo, bueno, en particular yo pienso que es como el terror psicológico, ¿no? Los trastornos que tiene la gente, porque sabes que es real, sabes que es Sí. real y que sí puede llegar a pasar. Tanto un monstruo que te salga abajo de la cama, que también es otro de mis traumas, no Sí. es tan como que lo esperas, pero te pones a pensar en trastornos y dices, eso es real. Y hay trastornos más pesados que yo a veces escucho las historias y digo, no manches, están. Eso es lo que a mí me da más miedo. Pero son series muy buenas, las Sí, recomiendo. son bastante buenas. Obviamente no te enganches, porque si te enganchas, quizás esto te puede, digamos, afectar, ¿no? Digamos, de cierta manera, pero es entretenimiento Sí, al final de cuentas. al final del día. Y de otra cosa que de serie o película que quieras hablar. No, de serie ya no. Es que les digo que Es que como que no soy series, como que. no. O a lo mejor gente comenten qué series como Está que de buena para ver. terror o así, ajá, porque en mi cabeza no, nomás no Yo creo da. que hay muchísimo más películas muy buenas. Yo creo que nada más abordamos de las que nos acordamos en el Sí. momento. Pero sería bueno hacer otro podcast hablando de películas y ver más películas Ajá. y series. Sí, yo por último quiero hablar de una película que acabo de ver. Se llama ¿cómo se llama? Hereditary. ¿Sí, Sí, sí la has sé visto? cuál. No la he visto, pero sí sé cuál es. Está muy locochona. Trata de este pedo de sectas, de demonios, de una señora que pues fallece, una anciana, y que pues era como que se veía como que muy amigable y muy de, ah, sí, pero como lo va pasando la película nos damos cuenta pues que era medio rara, y que pues su hija que tiene a su familia, también como que empiezan a pasar cosas raras a partir de la muerte, y hay una escena muy grotesca en donde es un hermano mayor y su hermana como que tiene pues una enfermedad o algo así. Y este muchacho le pide a su mamá que lo deje ir a una fiesta y dice, ok, sí. Pero la mamá le dice, sí, pero llévate a tu hermana. Y ese güey como que, ah, vale, gorro. Y ya se la lleva y está así, pero la niña es alérgica al maní, al cacahuate. Eso pues. Y entonces, pues ese güey se sube con otros chavos a fumar mota y deja pues, a su hermana pues ahí en la fiesta. Y esta come pastelitos que traían nuez, traían maíz. Y entonces Cacahuate. cacahuate, todo. Ajá, Y se todos empieza suban uno. a cerrar la garganta y este güey pues la agarra y se la va a llevar al hospital y va en chinga. Y su hermana pues se va retorciendo atrás porque no puede respirar. Y está como de, ah, ah. Entonces la niña baja la ventana del carro para respirar, para agarrar más aire y saca su cabeza y este güey sigue en chinga. Y pasa muy al lado de un poste y mocos, le vuela la cabeza a la niña y el güey nada más se queda así como de no mames, ¿qué acabas de hacer? Y se queda así, así, así. Y se arranca. El güey se arranca, se regresa a su casa y se mete a acostar. Pero no sé si no puse bien atención o si no lo explican bien, pero creo que el güey pone el cuerpo de su hermana en su cama, en su habitación, como si ya la fuera a acostar. Y es donde no entendí muy bien o no puse bien atención si fue eso o encontraron después el cuerpo de su hermana. Ya después descubrimos que pues su mamá está llorando y así, y pues desde ahí empiezan a pasar cosas. Su mamá empieza a hacer como que rituales para contactar a su hija porque otra señora le enseña, pero al final nos damos cuenta que en realidad todo era maña de esta secta y que a este muchacho le hacen como una especie de rito y al final un demonio termina poseyéndolo porque esta secta quería Un traer... cuerpo. Ajá, ándale, quería tener un cuerpo para traer a este demonio. Está muy locochona, pero está buena. No la he visto, pero no sé si la quiero Ok. ver. Y por último, yo también quiero hablar de una. Dale, dale, dale. A mí me dan mucha cosa y mucha ansiedad los lugares cerrados. Ok. Una de las películas que me estresa mucho y me da mucha ansiedad es la del El Descenso. Uf, Una peliculota. película muy buena que yo no aguanto a verla. No aguantas a No verla. aguanto verlo por los lugares tan estrechos, en la presión de decir, no manches, viene atrás de mí el monstruo y yo en un pedacito. Todo Es como de, oscuro. sí, no la aguanto esa película. No es tanto el monstruo, no me da miedo el monstruo, pero los Son lugares lugares cerrados, cerrados. donde está hecha la película, no lo aguanto.
Ok, No lo aguanto. sí. Esa película sí me, no me daba tanto miedo como dices por los. Ahora yo era la inversa, no me daba tanto miedo por los lugares estrechos, sino por los chingados monstruos. Ay, a mí no. A mí sí me daba miedo por eso, era como que el grupo de amigas y no ma, y vivimos algo ahí, no más qué será, y salen esas madres y luego que se quedan atrapadas en las cavernas Sí, y sí, van y sí. nomás no pueden salir. Y hay segunda parte, ¿no? Donde la chica regresa. Ya, imagínate, no aguanté ver la primera, mucho menos la segunda. Sí, donde la chica regresa, pero que ya no me acuerdo muy bien, pero está buena igual. Pero esas películas, sí, ay, no manches, me da mucho ansiedad ese tipo de Sí. películas. Igual la que me dio mucha ansiedad, no es de terror, pero no sé, es la de estas muchachas que se van a vacacionar y se suben a una antena. No, no recuerdo cómo se llama la película. Algo, ¿Altura o algo algo de así? alto, ¿no? Peligro en la sal. No, a lo mejor la estoy cagando. Algo de alto. Acaba de salir, no tiene mucho que salió, pero es una película muy buena, la verdad también. Es así, para que vean, hasta me hizo sudar las manos. Pero es una muy buena película. Ajá. Tal vez sí, otros dirán, está muy churra y así, pero a Pero mí sí me causó ansiedad. es más por el vértigo, ¿no? Vértigo se llama la película. Ah, se llama Vértigo, Sí, qué se llama Vértigo. cagado. La película se llama Vértigo. Ajá. Véanla, está muy buena. Si eres si te dan Y horror encima las alturas, que pues a ti te dan cosas sí, las a mí me alturas, da. entonces, Sí, híjole, sí, sí. ¿cómo te gusta este ver? Que ¿Cómo me sí, gusta la sufrir, mala vida? Pero sí, ¿verdad? esa película está muy buena. Ok. Se la puse a mi papá que también sufre por lo mismo y él me dijo, ¿sabes qué? Quítala porque no aguanto. Ok, Y yo, sí, mira, me quítate. imagino. Sí, Pero sí. también están esas películas que no son como tal La Criatura o El Fin del Mundo, sino que son como más de fobias. Como tú dices, lugares estrechos, lugares altos, que incluso hay películas, ya saben, serpientes o araña o rata, que son como este tipo de fobias, que es también terror al final del día, porque las personas que les da miedo, pues pinche horror para ellas, y pues que también hay un chingo de estas películas. Sí, muy buenas, la verdad. Una de también que me da horror es la del mar. ¿Cómo se llama? ¿Talasofobia? Creo que sí, ¿no? La fobia es talasofobia. Y si hay un chingo de películas Muy relacionadas buenas, a digo, ay, no esa. manches. Pero sí, yo creo que ya hablaremos de eso en otro podcast, haremos la segunda parte. Yo creo que sí. Yo creo que por hoy ya terminamos el podcast, gente. Creo que nos faltaron hablar de muchas películas y demás, pero ustedes recomiendan y sacamos la segunda parte, creo que sí. Denle muchos likes, suscríbanse y compartan. Y pues nada, Yasmín, tus últimas palabras. Así es, sigan suscribiéndose, apoyando este proyecto y no se pierdan el próximo podcast porque va a estar muy bueno, estaremos hablando de exorcismos Ok. y todo lo relacionado. Así es, gente. Ah, ¿Qué ¿o sí pasó? vamos a hablar de eso? Hoy vamos a hablar de Sí. música. No. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece, gente? Vamos a hablar de exorcismos el próximo podcast y el siguiente. Ahora sí hablamos de música y todo este pedo de contratos. ¿Quién vendió su alma con quién? O los artistas ya murieron y son dobles y todo ese tipo de cosas. Así es, creo que la regué, si era, y si íbamos a hablar primero de eso. Bueno, Bueno, pues ya, de todas ahí maneras lo que lo vas. vamos a hablar y Sí. no se lo pierdan porque va a estar muy bueno, va a estar muy bueno. Así es, gente. Y pues nada, suscríbanse y demás. Y esto fue Entre Dimensiones. Dimensiones.